Som a la sala Dragstore de Barcelona, a la festa de promoció d'Ocupados.com, la sèrie online guanyadora del Premi INVI de Radio Televisió Espanyola, que compta amb la col·laboració de Dimo. Son fiestas de rock, que está un poco más relacionado con la serie, y encima pues hemos conseguido que la sala nos dé un euro por persona que venga. Y con estos euros de cada persona, estos granitos de arena, podremos financiar la serie. Una vez al mes, estoy aquí una vez, a veces dos, estoy invitado aquí en San Diamonds. Y bueno, me veréis en la cara y cuando sean las fiestas grandes de San Diamonds con Ocupados, que se grabarán escenas de la serie y tal aquí, pues me veréis a mí pinchando en cabina junto a Nahuel, que es el dueño y creador de esta fiesta llamada Pigs and Diamonds. Pues os animamos a todos a que vengáis a estas fiestas para colaborar con la posible producción de los próximos capítulos de Ocupados. Bueno, aquest projecte va començar fa 14 mesos. Jo i un amic meu, que és director de cine de l'ESCAC, vam decidir fer una sèrie i buscàvem una sèrie que poguessin entrar molts personatges i vam decidir que seria interessant fer una sèrie d'una casa ocupa. Vam aconseguir material de plató al cinema que ens el va deixar i vam començar a rodar amb actors que havia conegut amb altres rodatges i material també de plató al cinema. Vam fer un capítol pilot, vam engegar la sèrie, em vaig posar en contacte amb el Dani, que acabava de sortir de l'ESDI, d'estudiant. Bueno, Dimo ha colaborado con el proyecto Ocupados realizando la página web, que en sí tiene la característica de ofrecer un servicio de castings online. Cada capítulo entran actores nuevos, entonces el guionista deja algunos personajes sin asignar actor y esos personajes se preguntan, se ponen en el casting online los perfiles y la gente dice, vale, pues buscamos un rockero para el próximo capítulo. La gente hace un casting online de rockeros y el más votado pues entra en el siguiente capítulo. Por la serie pasan, bueno, bastantes grupos, pasan bastantes diferentes tipos de músicos a lo largo de todos los capítulos. Lleva un poco la dirección de la composición de la banda sonora y después la elección de los músicos que van a participar en la serie. La idea de la serie es un poco que sea una serie juvenil, pero con referentes un poco tanto de series americanas o incluso a nivel de cine, ¿no? Este capítulo, por ejemplo, que va a salir, tiene bastantes referencias de Kusturica. Em vaig assabentar del projecte, ens vam conèixer una part de l'equip, vam veure que podíem crear aquest personatge, que era molt, molt divertit, i a mi em va semblar Ocupados realment un projecte diferent a tot el que s'està fent, superinteressant. Y bueno, la idea es que cada capítulo tenga esto, referentes diferentes, que es algo muy abierto para un público bastante genérico, pero que con un nivel cultural muy diverso. He empezado ahora en el segundo capítulo, que tengo una aparición así chiquitita, pero muy interesante. Soy la psicóloga del grupo. Es un personaje argentino, que es una especie de bueno, inocente, que viene de allí con la ilusión y con las ganas de jugar en el Barça. Es un poco surrealista, pero así es Nico, es inocencia y corazón. Chus es el amigo de Bruno, que bueno, es un poco el liante de todo realmente. Es el que monta la casa Ocupa, bueno, Puti Club Ocupa de la casa, y siempre tiene una motivación por sacar dinero de todo. Se aprovecha siempre de todo el mundo. Bueno, mi personaje es de un tipo duro con la gente, pero con su jefe es el más tonto. Es el que va detrás del jefe, va el perrito faldero del jefe. Me parece muy buena idea, muy buen guión, y los compañeros que tengo son maravillosos, tanto los actores como Elena, la directora, como el productor, como los montadores, luces, que nadie estamos cobrando y estamos intentando sacar adelante un proyecto en el que todos creemos y que por eso va a salir adelante. Bueno, pues mi experiencia hasta ahora ha sido muy buena, muy cansada, porque la verdad es que nos estamos pegando un curro increíble.
Somos un equipo súper joven, de gente con un montón de ganas, con el tiempo que tenemos entre los otros curros, estudios. Hay muchas ilusiones puestas en este proyecto y queremos que siga adelante, y para eso necesitamos algo de financiación. Que nosotros lo hacemos por amor al arte, y yo pienso hacer la serie hasta el final sin cobrar un duro. Pues realmente nosotros somos como una familia. La verdad es que trabajar con Bernat y todo el equipo es muy emocionante, divertido, y cada día aprendes algo nuevo, y la verdad es que estamos muy contentos de participar en el proyecto. Y lo bonito de todo es que la gente está dejando trabajos suyos un poquito porque les interesa, porque ven que es un proyecto que puede salir adelante y que puede funcionar. Porque hoy en día gente que apueste por los demás hay muy poca, y ya si encuentras un equipo que tire todo hacia adelante por las demás personas, eso es muy bueno. Es una serie muy friki, tengo que decirlo, es un poco friki, los personajes todos somos muy frikis, pero está muy bien, es una idea muy, muy, muy original. Pues nada, vivo cerca de aquí, y he visto en el Twitter que Cristina estaba por aquí y es amiga de Madrid, nos conocemos de Madrid, yo estoy aquí temporalmente y ella pasaba por aquí y me he venido a verla. ¿Qué debería saber? Debería saber que es una serie online de jóvenes creadores que están empezando en el mundo del audiovisual. Vaya, pues lo veré en ocupados.com. Pues bueno, esto ha sido todo. Una vez más, te voy a salir a grabar y a colaborar esta vez con ocupados.com. Y yo te invito ahora a que nos vayamos a tomar algo y ya deja el micro, de verdad, ya sé todo. Se disfruta más la segunda vez que la primera. No te digo nada y te lo digo todo. Hola, Enrique es el gaffer, ¿vale? Es eléctrico y es un poco el alma del equipo. Dimo, de Es de Impresa. Contaros hagamos más y mejor, y con la alfombra roja. Muchas gracias. Nos hemos enterado ya. A ti. Puedes irte, y vengo otra entrevistadora y le repito lo mismo. Entonces, de Es de TV, os desitgem molta sort i molta força pels pròxims capítols i per un futur esplèndid. Moltes gràcies.